Iván Santos se acerca, la jugada en corto, Castillo a la marca buscando el desborde, allá va el servicio peligroso, el tiro, gol. Making those inside-out runs, and the job of Wisnowski and Reyes is really trying to shut him down, and it's going to have to be a lot of communication between the two. Los detalles en el tema del Cata Domínguez y la posibilidad también de lo que se viene para verano. Ahora voy contigo, Adrián. Adelante. Sí, bueno, todavía falta, ¿no? Evidentemente. Está. ¿Qué pasa? Raúl quiere gol, ¿no? Pues sí, es que esa... Acá. Es el 1-0. Es el 1-0. Con pelota controlada, preparándose Suárez, clava el centro, el rebote, Volpi, Bruneta buscando el manchón, penal, el rebote, gol. Yo creo en los 60, en el primer tiempo terminó 70-30, mira nomás, de goleo. Porque él era atacante, Gabriel Caballero, descolgada del Mazatlán, viene Benedetti dentro del área, le cerraron el espacio, primero Doria, después Félix Torres, le dijeron... El canal le trae ganas y toca para Aguirre, y aquí viene Aguirre, fue una barrera. Aguantando entonces en esta zona de la cancha, la dejan otra vez para que arranque Funes, quería meterse González. Equalizer 2-2, golazo. Bueno, eso quiere intentar el equipo de la Laguna, que había comenzado bien. Bola de la suerte. No lo sé. Lo cierto de todo lo que dijimos anteriormente es que en el mejor momento de Bravos, este es Tapias. Arriba la pelota para Romario, que fue anticipado. Y para saber o salir jugando o saltar la línea. Otra vez sale Acevedo, gana Torres en una buena diagonal que metía Ponchito después de que arrancó con todo Berterame, el que la termina tocando. Así de pierna derecha, cerrado el cabezazo y el gol. Estamos en Juárez, ¿no? Para mí está bien dejarla correr. Estamos en Juárez, ¿no? Pero qué necesidad de Rodríguez de mandar esa falta. Aquí puede ser. Y todavía. Y aquí viene Ponchito. Y Ponchito que sigue. Doble marca. A esto lo metieron, a guardar la pelota, a cubrirla. Y ahora sí ya la perdió con Félix Torres. Tiene que... nada más el espacio, tiempo y espacio. Brian se le alargó. Se le alargó por un momento. Parecía que llegaba de frente para liquidar a Acevedo. Lo valioso de los controles. Claro, pero se quedó con las ganas. El equipo lagunero, Torres insiste, va la dividida, mete con fortaleza, terminó perdiendo Pumas, el remate de cabeza es demasiado. Sarmiento to pick up the scraps. Back post, they arrive. 1-1. A terrific header. Recupera Vinicius, el escape apreciado, amaga para un lado y termina. Ahora sí, sobrepreciado, pasa por la izquierda, sale Torres en la marca. Y Ecuador que tiene. Visita Paraguay. Y después. ¡Atención que está! ¡Gol! ¡Estrada! Sale de Moisés Caicedo. Gana bien el chico Torres. Este es Franco, la pelota es de Gonzalo Plata. Este es Vinicius. Se va cerrando, espera Acuña. Se filtraba Rafinha, recupera Preciado. Grueso. Ahí el long balón, el control. Va cerrado, va pasado. Tirado hacia la portería, no iba hacia afuera. A la Ciudad Cruz. Pero bueno. Lo derribó de Félix. ¡Bravo, Félix! Ya me levanté de la silla. ¡El rusismo! Se emocionó el ruso. Piero Hincapié, luego Félix Torres. El balón es de la selección ecuatoriana de fútbol con Ángelo Preciado. Corto también ahora para Sebastián Méndez. Ya nos vamos a ir con Gaby y Alcíbar. El balón es de Félix Torres. Minutes of the first half. How would you sum it up, Hawks? Oh, very, very good performance so far. Unbalanced by the Socceroos and their lead. Pero no llegó Estupiñán.
grueso. Un abierto para Sornoza, peligro. Le dobla Estupiñán, que va a llegar perfecto. Estupiñán en el centro, balón colgado, el remate, gol. Gol de Ecuador. Qué bonita la jugada de los ecuatorianos. Ahí está. Volver la devolución, se lo arrimaba, pero ahí está. Félix, bien, la jugó con Ángelo. 9 y medio, Brasil gana 1-0. Plata con su centro. ¡Oh! Torres, ¡gol!